¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Jazzy Chávez de Uñas que Enamoran y el día de hoy, mis amores, quiero compartirles una pequeña comprita que ya tenía yo muchas ansias de que me llegara. Esta comprita la hice por Amazon y bueno, pues primero que nada, saniticé todo lo que es el sobrecito, mis manitas, para poder sacarlo. Y pues bueno, viene en esta cajita, la verdad es que viene muy bien, venía con su sello, nada más que yo ya se lo había roto antes. Y bueno, pues en la parte de adentro viene el mando que mandé pedir y pues aquí viene, viene el resorte, viene bastante así como que muy resortito, pero lo siento corto. Yo pensé que venía de tres patitas porque el mando para el que lo quiero es de tres patitas, pero trae muchas, espero que no haya problema. Esto de aquí, bueno, está como muy sucio, viene como opaco, como manchado. Lo voy a estar limpiando con una gasita para ver qué tal si no viene rayado o algo así. Para serles honestas, yo tenía como mucho miedo de pedirlo porque pues no sé si es que son usados, si los arreglan o si realmente son nuevos, o pues como no tienen una marca así pues conocida, digamos, no estaba yo segura de que fuera bueno. Me estuve basando mucho, para serles honestas, en las opiniones pues que dejan las personas ahí en los enlaces para ver si funciona o no, pero pues la verdad es que me animé a pedir este porque pues era el que tenía mejores referencias. Había uno que me gustó mucho, pero la gente se quejaba mucho que era muy costoso para el precio, para la calidad que era, y como que no lo recomendaban mucho, así que bueno, por eso escogí este. Lo voy a estar probando primeramente en el motor este, que es para el que lo quiero, que es el que descompuse. Y pues miren, como ven, sí prende, no sé si alcancen ustedes a ver, así ahí se ve bien. Y le voy a estar dando vueltita para ver qué tal funciona. Ese es lo más bajito. Y la verdad creo que viene de muy buena potencia, chicas. Porque, por ejemplo, apenas voy llegando a la mitad y honestamente ya lo siento yo como muy fuerte. O sea, está bueno. Hasta ahí yo creo que para poder trabajar en uñas está más que excelente. Así que me parece bueno. Vamos a abrirlo. Me da como cosa. No lo vaya yo a romper igual que el otro. Y bueno, aquí lo voy a estar abriendo. Este también es de clic. Hay que mover esta parte de aquí hasta que haga clic. Le digo que me da cosa. Para poder quitarle lo que es la puntita esta que tiene ahí. Entonces no se saca, nada más hay que jalarla. Y pues ya con eso le quitamos la puntita. Y le voy a estar poniendo una fresa de estas para devastar acrílico. Para que lo probemos y veamos qué tal funciona. Para entrar me parece bien, trae un buen tope que llega donde está pues la línea de color de las fresas. Eso me parece bien porque no tiene uno que estarle calculando qué tan adentro quedaba o qué tanto, o sea, no se nos va mucho. Y bueno, pues aquí va la prueba, lo dejé como ustedes ven ahí un poquito más de la mitad, espérenme porque estaba al revés, ahí va. Y a ver qué tal funciona. Yo a esa velocidad siento que para trabajar en uña natural es más que suficiente. Tiene mucha potencia. El mando, pues este, la pluma, es de 35,000 revoluciones. Así lo pedí. Y la verdad es que creo que sí vale la pena. Porque miren qué rápido quita el gel, pues el finalizador que tenía esta uñita. Y miren qué padre se quita. La verdad es que sí me gustó. Creo que sí fue una buena compra. Ahí va más o menos. Ya creo que ya cuando lo esté trabajando con clientes, pues ya les estaré comentando qué tal me ha funcionado. Este es con el drill. Esta cabecita, pues este control es de 35,000 revoluciones. Pero bueno, quiero probarlo también con el otro, con el que tenía el viejito, que es un Mercedes de 25,000 revoluciones. A ver si jala y qué tanta es la diferencia. Igual y me compró otro para pues tener los dos drills a la mano. Aquí le voy a probar también con una uñita para que ustedes miren qué tal funciona con 25,000 revoluciones. Acá tengo otra que todavía tiene el brillito, para ver qué tal funciona. De momento pues sí arranca, no tiene ningún problema, aunque debo decirles que siento como que vibra un poquitín más. Esa es la razón por la que yo me compré el otro drill, aparte que se me descompuso. Porque a lo que uno trabaja con las uñitas de las clientas, como que golpetea. Y aunque sí funciona, siento que funciona mejor con el otro. Y además aquí, a lo que hago yo una ligera presión, siento como que se atora. Así que si lo compran, les recomiendo que lo utilicen en el de 35,000 revoluciones para que les funcione. Aquí le puse yo bastante toda la velocidad
al de 25 mil, pero sí siento como que no funciona bien. Definitivamente es para usarlo con el otro, que con este blanco que es de 35 mil revoluciones. Creo que queda muy bien y la verdad es que creo que me va a funcionar súper bien. Y bueno, pues mis amores, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme a ver este videito. Si les interesa el link, pues avísenme y ya les estaré compartiendo. Aquí le voy a poner este palito que me salió volando, porque bueno, es importante que cuando ustedes terminen de usar su drill, siempre procuren dejarlo con este palito que todos los mandos traen de nuevos, para que ustedes lo protejan y que no se le meta polvito en esta parte de donde entran las fresas, para que siempre les funcione bien. Y bueno, ahora sí me despido, mis corazones, nos vemos en un próximo videito. Ya les estaré platicando de acuerdo cómo me vaya y a ver cuánto me dura. Recuerden dejarme un hermoso comentario, regalarme un like, compartir este videito y nos vemos en uno nuevo. Bye.